Yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. Queridas hermanas agustinas, capellán, vicario judicial, hermanos sacerdotes, querido hermano mayor, junta de gobierno de la Hermandad del Amor, hijas de la caridad, hijas de María Auxiliadora, hermanas y hermanos todos en el Señor. Hoy es un día grande para toda la Iglesia, de forma muy especial para la familia agustina, pero también para todos los que formamos parte de la Iglesia de Cristo, porque acudimos a la intercesión de uno de sus hijos grandes, cuyo ejemplo sigue brillando a pesar del paso del tiempo y cuyas enseñanzas nos siguen instruyendo para ser cada día más fieles en la vocación a la que el Señor nos llama. Los santos, nos recuerda la liturgia, se nos presentan como ejemplo mirando los cuales nosotros de su vida podemos aprender algo para la nuestra, pero se nos presentan sobre todo como intercesores, es decir, aquellos a los que podemos acudir cultivando una amistad que nos prepara a participar un día en la bienaventuranza eterna. Es muy importante a lo largo de nuestra vida que nos rodeemos de la amistad de los santos, porque ellos nos permitirán sobreponernos en momentos de dificultad, como ellos lo hicieron. Nos permitirán ensanchar nuestro corazón cuando las dificultades de este mundo lo vayan estrechando, y sobre todo nos ayudarán a recordar que hemos sido creados para el cielo, que nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. El testimonio de San Agustín es el de una búsqueda honesta del Señor. De muchas maneras, con momentos de oscuridad que provoca la reacción de la Iglesia más cercana, la del entorno familiar y la de su madre, de forma especial a la que también con la liturgia ayer recordábamos. La importancia de la oración convertida en lágrimas se convierte también en medio querido por el Señor para que aquel hijo rebelde vuelva al seno de la Iglesia Madre y ahí se convierta en pastor que sigue gobernándonos con sus enseñanzas. La liturgia, dentro de la celebración propia que nos ofrece la familia agustina, subraya de San Agustín los aspectos que hemos visto recordados en la palabra de Dios que se acaba de proclamar. También a partir de esta palabra de Dios, leída a la luz del ejemplo de este santo, podemos aprender algo para nuestra propia vida. La primera lectura nos presenta a la Iglesia nacida de Pentecostés. En esta Iglesia destaca sobre todo una virtud: es una Iglesia en unidad. Todo lo tienen en común, nadie pasa necesidad, porque todos sienten como propias las necesidades o los bienes que cada uno de sus miembros tiene y los pone al servicio de los demás. Esa comunión se fundamenta en la escucha continua de la palabra de Dios, de las enseñanzas de los apóstoles y sobre todo en la comunión que nace de la fracción del pan, de la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué esta lectura en el día de San Agustín? El buen pastor, que es Cristo y solo Cristo, ofrece destellos de su bondad en aquellos que le son fieles, y así como el buen pastor congrega y crea unidad a su alrededor, reconocemos en los pastores santos de la Iglesia esa capacidad para suscitar unidad. Una unidad que comienza siempre por dentro. Cuando ordenamos interiormente nuestra vida, es cuando somos capaces de vivir en orden también con los demás y reconocer la Iglesia como la familia querida por Dios para nuestro propio crecimiento. A partir de la primera lectura, pedimos al Señor, por intercesión de San Agustín,
que nos conceda ser siempre portadores de comunión, que vivamos nuestra pertenencia a la Iglesia con la alegría de sabernos formando parte de la familia de Dios y que con nuestras obras, nuestras decisiones, con nuestras palabras, con lo que hacemos y nuestra forma de padecer, sirvamos siempre a la comunión de la Iglesia y nunca a su división. En la segunda lectura se nos recuerda también un aspecto fundamental de la vida cristiana. San Pablo escribe haciendo repaso ya casi al final de sus días: he corrido bien la carrera, he combatido hasta el final, y se atreve a dar algunos consejos fundamentales. Vendrán pastores falsos que con malas enseñanzas querrán apartarnos del rebaño, y habrá muchos que se querrán acercar a ellos, acomodando así y reduciendo la enseñanza que Cristo nos ha transmitido. No dejéis de buscar, nos dice San Pablo, no dejéis de buscar a los buenos y santos pastores que os conduzcan por el camino de la verdad. En San Agustín encontramos uno de estos santos y buenos pastores. Leer sus obras, leer sus escritos, nos sigue ayudando en el momento presente. Desde el relato autobiográfico de sus confesiones a sus escritos, donde sale en defensa de la fe transmitida por los apóstoles, encontramos siempre una búsqueda constante del Señor. En uno de sus escritos más importantes, el Tratado sobre la Trinidad, que tarda en componer casi 20 años, concluye en el último capítulo con una extensa y hermosa oración, en la que se contiene una expresión que podríamos traducir así: te busco, Señor, para encontrarte, te encuentro para seguir buscándote. Quien está en camino de santidad experimenta cómo el Señor continuamente nos llama a mayor cercanía, y cuando colma nuestros anhelos pone en nosotros mayor deseo y sed de Él. De esta manera el Señor va ensanchando nuestro corazón, que es limitado por ser creado para participar de bienes y de un amor que es eterno. A partir de esta segunda lectura, pedimos al Señor que planteemos nuestra vida cristiana, a ejemplo de San Agustín, siempre en clave de crecimiento. Un autor grande también en la antigüedad cristiana, que beberá en las fuentes de San Agustín, San Gregorio Magno, dice que la vida cristiana es como el que va en barca río arriba. Si se detiene, retrocede. Hemos sido creados para vida y vida abundante, para buscar y encontrar, y de esa forma seguir buscando. Pedimos al Señor, por intercesión de San Agustín, que de tal manera toque nuestro corazón que nos haga continuamente salir en su búsqueda. Y en el Evangelio, Jesucristo, presentándose como el buen pastor, nos descubre aquellos rasgos que nos permiten reconocer su bondad. Da la vida por los suyos. A todas sus ovejas las conoce por su nombre. Por esto Jesucristo no simplemente nos pide que le sigamos desde fuera, sino que entremos por él. Y junto a la imagen del pastor, Jesucristo se presenta como puerta de redil. Invitación esta a vivir la relación con Cristo no solo exteriormente, sino sobre todo en el trato íntimo con el Señor. También San Agustín así lo expresa, completando el itinerario de su propia búsqueda: te buscaba por fuera, Señor, y tú estabas dentro de mí, más íntimo que mi propia intimidad. Tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. A la luz del Evangelio pidamos al Señor cuidar como prioridad fundamental en nuestra vida cristiana el don de la gracia, que cuidemos la vida interior para que nunca seamos cristianos consagrados, sacerdotes, obispos en apariencia, con solo cáscara, sino con vida íntegra, sustentada y fortalecida en Cristo, a quien consideramos nuestro bien máximo. Que María Santísima, a quien tantas veces acudimos,
judío, San Agustín, y que él mismo nos presentó como madre cercana en nuestra propia vida, nos ayude a caminar acompañados siempre de los santos. Nada sin María, todo con ella. Que así sea.